Molt bona vesprada, benvinguts un dia a més a Fem Esport, avui, com cada dimarts, anem a parlar de bàsquet, Deixa derrota del Premi Unís pel bàsquet gandia, primera a domicili, segona de la temporada, en esta ocasió, front a la salut, Arxena, per 71-58. Parlarem d'això, entrevistarem, tindrem amb nosaltres a un jugador centenari... No per els anys, evidentment, però sí per el número de partits que ha jugat ja en competicions nacionals, en competicions FEP. I també tindrem a Pau Fuster, entrenador del Xeraco, que este cap de setmana juga la Copa Preferent. Amb tot això, comencem Fem Esport! Dos, como les comentaba, en el pre-invenio Unispel Vázquez Gandía sumaba una nueva derrota, la segunda de la temporada, y la primera del conjunto de Alejandro Mesa, Fora. del Pabelló municipal del poliesportiu de Gandia. Era en el viatge que feia fins a Arxena per a enfrontar-se a la Unió Bàsquet Arxena, a la Salut, en un partit on caien per 71-58, per 13 punts, de, caien els jugadors d'Alejandro Mesa. Un partit on les coses com són, els jugadors gandians es veien superats pràcticament durant els 40 minuts d'encontre i, i on els jugadors murcians eh, disfrutaven d'un partit eh, de màxima superioritat front al que és el líder del grup EB de la Lliga EVA. Un partit on el primer quart acaba, acabava amb 14-13 per als gandians, el segon en un 23-11 per al conjunt murcià, 24-21 era el tercer període i l'únic que aconseguien guanyar els de Gandia era l'últim període amb un 10-13. Així, pues, quedava d'esta forma el 71-58 per al conjunt dirigit per José Luis Llorente, l'entrenador de la Salut Argena. Per als, per als jugadors gandians destacar bueno, els 11 punts d'Alejandro Terrades, 10 rebots i 15 de valoració, o els 10 punts de Rafa Llopis i els 8 de valoració del pivot, o l'ala pivot, millor dit, de l'Unis pel bàsquet gandia. També destacava el proper convidat, amb 13 de valoració degut als 7 punts i 6 rebots i 2 assistències i més 3 recuperacions d'Unai Zamora, en el que ara parlarem per fer aixòs 100 partits en competicions febs, és a dir, eh, 100 partits en categories nacionals del jugador de Villalonga d'Unai Zamora. Sobre el partit, bueno, destacar sobretot el poc encert que feia el primer niunís pel bàsquet en, en el tir exterior, sols 3 de 29 anotaven els d'Alejandro Mesa i això era una lacra que els provocava, entre altres coses, això derrota, frontal, eh, la salut arxena. Un partit que, entre altres coses, provoca Bueno, esta classificació que es queda exactament igual, però certes que apropa i moltíssim al eh, segon i tercer classificat. Ahí la tenen la Salut Arxena, això sí, amb un partit més igual que Molina Basket, que també amb un partit més van segon i tercer classificat, el Molina amb una derrota més i el la Salut Arxena amb dos derrotes més. La part positiva que tenen els dos, un partit més en el que portem de temporada i per tant, eh encara queda un colcho quan es recupera aquest partit extra que tenen els dos conjunts murcians i que esperem es sume amb victòria per al conjunt Gandia. La resta d'encontres que hem tingut en aquesta jornada eh, són els següents, ahí tenen els resultats de la resta de partits el Lucentum d'Alacant que guanyava 79-71 front a UCA Múrcia per cert, un Lucentum que és el proper rival del Cercomosa Molina Bàsquet Jorge Juan que a 68-71 front a Benidorm Carolinas perdia dia 50-56 front d'Infante i fa calp proper rival de pel Bàsquet en Gandia guanyava 86-78 front a Vegastri el partit dels Gandians i també guanyava 71-68 el Sercomosa Molina Bàsquet front al club Bàsquet Ilicitano fins ací l'anàlisi del partit el que millor podem fer és parlar amb un dels protagonistes ens dirigim ja per a parlar amb una Zamora. Y seguimos en FEM Sport, yo FEM en en protagonistes de la actualidad de Lonis Pelvásquez Gandía, como es el jugador que este CAP de semana fecha 100 partidos en, com en competición FEP, 100 partidos en, com en competición nacional y oficial. Y ahí es una Zamora Molanay. ¿no? Muy buenas tardes. Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, en primer lugar, yo quiero preguntarte por el partido. Luego hablaremos de los 100 partidos, sobre todo, pero obviamente lo más cercano es esa derrota contra, contra Archena. Cuéntame, ¿cómo la viviste desde dentro? La verdad que. Fue una derrota que nos pesó más de lo que debería importarnos, porque íbamos haciendo una temporada bastante buena en general y estaba claro que algún partido malo tenía que salirte, pero dentro lo sufrimos mucho, a, a lo mejor por la presión autoinfligida hacia nosotros, por querer estar ahí arriba, tal, pero tenemos que seguir trabajando, vamos primeros en solitario, aún queda bastante de liga y vamos por el buen camino. Un, yo creo que el análisis me parece súper acertado porque, como bien dices, vais primero en solitaria. Además, con un partido menos que vuestros directos perseguidores, vosotros lleváis 17 por 2, 18 de Archeno de Molina. Y, y además, como lo estábamos hablando hace, hace un momento fuera de cámara, ¿no? todavía tienen que enfrentarse entre ellos. Entonces, no sé si, si el discurso que estamos vendiendo, que estoy viendo desde los medios, es que, que la clasificación a la fase de ascenso está prácticamente asegurada. ¿Desde dentro lo sentís esto o, o preferís? ir partido a partido? Preferimos ir partido a partido. Prácticamente no hay nada hecho. Las matemáticas estás ahí, aún te puedes quedar fuera. Yo creo que más que nada la, la clasificatoria depende más de nosotros que de los demás. Mentalmente, no bajar o que no nos pueda la presión, uh -huh. porque el trabajo está hecho y si seguimos así, yo creo que si todo va bien y ojalá lleguemos a estar ahí arriba. ¿Teníais ganas? Eh, entiendo que sí, ¿no? Pero ¿teníais ganas de... Era uno de los objetivos tener esos esas 13 victorias consecutivas, tener el récord en solitario de las victorias consecutivas, superar aquella temporada 14-15 de Víctor Rubio. No sé si era uno de los objetivos de decir, es que somos muy buenos y, y este año lo estamos demostrando, o era algo secundario. La verdad, que todo el mundo habríamos firmado al principio de temporada estar donde estábamos ahora, y no era uno de los objetivos, pero. Claro, hay que ser ambicioso. Como iba adelantando la temporada y tal, siempre nos íbamos a poner 1-8-0 tal, y poco a poco pues claramente teníamos esa ilusión de haber conseguido ese récord. Pero no, no nos vamos a rayar más y vamos a seguir con el trabajo que toca, para el siguiente partido y semana a semana. ¿Qué piensas? Obviamente, te tengo que preguntar por la afición. Eh, dos autobuses prácticamente llenos, alrededor de 80 personas en Archena, a más de dos horas o a dos horas de Gandía. Un sábado por la tarde, que muchos eh, querían estar por ahí de juerga o con sus familias o con lo que fuese. Y 80 personas se movilizaron para irse a Archena con vosotros. Eh, ¿Qué opinión? ¿Qué piensas de, de esos locos que fueron? <laughs> la verdad, que tú, uno entre ellos, que también viniste, <laughs> pero la afición es espectacular. Lo único que puedo decirles es agradecer todo el apoyo que nos dieron, sobre todo al haber perdido el partido, todo el cariño y los ánimos. Eso no, no hay palabras para describirlo. Estamos muy agradecidos y queremos disfrutar de los partidos que quedan y sobre todo en casa con la afición. A mí me llamó mucho la atención, debo decir... Después del partido, una vez eh, consumada la derrota, ya se sabía que se, que se iba a perder en los últimos minutos, eh, la diferencia era bastante insalvable y aún así estaban todos los aficionados de, de Gandía chillando con el bombo, luego bajaron al, al parque con vosotros, se hizo la foto de familia, os esperaron fuera de las duchas eh, para cantaros y animaros después y, y, que, y demostrar ¿no? que a pesar de la derrota estaban con vosotros. Eso eh, es normal. Tú qué hablarás con otros equipos de, de la Liga Eva. Es normal en otros, en otros equipos de, de la misma competición, incluso de competición superior. Sinceramente, yo eso no lo había visto en la vida. Plan, que tu equipo pierda, está claro. Vamos primeros y tal, había que celebrarlo, no pasa nada, pero perder un partido. Y estar, porque a nadie le gusta perder, tú estás afectado y tal. Y ver el cariño sobre todo de la Peña Bigote y de todos los demás, viniendo a animarte, esperarte fuera y tal. Yo eso no lo he visto en ningún otro equipo, ni de la liga, y me atrevería a decir que de ligas superiores tampoco lo he visto una afición tan, tan entusiasmada por su equipo. Allí la verdad es que tengo que decir que en Archena, el, el dueño del, del kiosquito que había allí, nos decía: Esto no lo he visto en toda la temporada. Ojalá más aficiones, más equipos como el Gandía y más aficiones como la vuestra. Porque ya no por el tema del negocio, que imagino que también, pero por el hecho de la fiesta que había en el pabellón. Teníamos unos aficionados justo detrás de la Archena eh, y nos decían: Es que eh, a pesar del, del partido como va, sois la fiesta, eh, estáis trayendo la fiesta al pabellón de Archena. Y yo creo que eso es muy importante de mantenerlo ¿no? en lo que resta de temporada. Eh, dicho esto, 100 partidos llevas ya, como decíamos, oficiales, UNAI. Eh, no sé si a hacemos un balance de, de los 100 que llevas, eres muy joven todavía, pero ¿qué balance podemos sacar? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué idea sacamos de estos, de estos 100 partidos? A ver, yo creo que del UNAI joven que debutó el primer partido <laughs> siendo junior de primero en el Gandía... A actualmente ahora. Yo creo que ha habido una evolución bastante significativa. Yo estoy muy contento del proceso y pues ojalá siga, siga mejorando y creciendo como jugador y como equipo. Yo tengo claro que mis 100 partidos han sido con el Gandía y yo, sobre todo desde el año pasado, tengo un objetivo que me encantaría poder subir al de Plata con el Gandía y seguir aquí porque yo me siento como en casa. Recuerdas aquel primer partido, como bien dices, cuando eras junior del primer equipo, sí. de, de, de primer año, perdón. So, mira, sinceramente no me acuerdo ni contra el rival, <laughs> <ni> contra, <laughs> solo sé que era en Gandía y me hice un airball, mi primer tiro en todo el partido. Claro, ya ha sentado todo, me sacó un minuto y medio, Víctor, pero. Estuvo bien, me acuerdo de las sensaciones. Ah. El balón no tocó ni aro, ¿no? no, no. O Se fue directamente fuera. Bueno, ¿qué edad tendrías? Junior de primer año serían 16 o por ahí no. 16, sí, 16 recién cumplidos serían, ¿no? Sí, por ese estilo. Más, más o menos por ahí. Bueno, primeras experiencias. ¿Y quién te iba a decir en aquel momento que ibas a ser uno de los jugadores más importantes de la plantilla? No sé si tú te lo imaginabas, estos, lo, ¿cómo iba a ser tu carrera? A ver, yo sinceramente, desde pequeño cuando estaba en la cantera, digo iba, iba a ver los partidos de, del primer equipo y digo, me encantaría estar jugando ahí, no sé qué, y pues mira, al cabo de unos años, al final me he convertido yo en los que admiraba ahí en la grada. La verdad que no me esperaba, no me esperaba llegar a estar a este nivel, y ahora que estoy en este nivel, solo me espero intentar llegar a más. Claramente, creo que cualquier jugador quiere jugar al máximo nivel posible y tal. Y respecto a lo que has dicho de jugador importante, yo creo que todos los jugadores de una plantilla son importantes. Jueves 10 o 30, lo que estés en pista, tienes que darlo todo. Y más este año, que, bueno, viendo los números, uh -huh. no hay ninguno que se vaya. Y más o menos todos jugamos lo mismo y aportamos bastante, somos como una piña. Es una de las claves de, del éxito del de Unispel Basket esta temporada o la temporada pasada. ¿no? Lo que bien dices, no hay un jugador como ha habido en otras temporadas, pues que estaba Miller, estaba Ródenas, por poner dos ejemplos de muchos. ¿no? Eh, este año el, el protagonista es el conjunto al completo. Ese es vuestro gran éxito. Yo creo que nuestra fuerza viene de, lo, como tú has dicho, de ser un conjunto, un rodillo y es sí que hay partidos que a lo mejor uno está peor y el otro se sale un poco tal, pero al fin y al cabo es todo. la piña que hacemos juntos. Es, yo creo que además, cuando miramos a los que nos gustan las estadísticas, miramos eh, los líderes de, de las estadísticas en, en anotación, en asistencia, en rebote, etcétera Y es curioso que, a pesar de ser líderes en solitario y, y, y distanciados del segundo y tercer clasificado, ninguno del Unispel Basket está en primera, segunda o tercera posición de los rankings. Pero precisamente es por eso, porque cuando no juega uno, juega el otro. Cuando no eh, es protagonista uno, es el otro. Tú lo has sido en ciertos partidos y en otros has sido un poco menos eh, y yo creo que ahí está la, la gran clave del equipo y también y corrígeme si me equivoco la clave es la piña que habéis hecho ¿no? que sois una auténtica familia tanto dentro de la cancha como como en el vestuario y como fuera ¿no? sois, sois todos familia realmente prácticamente la verdad que mantener gran parte del bloque del año pasado a este ha ayudado un montón en ser una familia y prácticamente si yo, por ejemplo, en algún caso no estaría el año que viene en el Gandía o algún jugador se fuera, sabes que ya no tienes un compañero, que tienes un amigo. Mm. Y eso sí que ayuda bastante, sobre todo en la conexión, en la química, en animarnos unos a otros, sobre todo en los malos momentos. Y de eso yo creo que estamos muy contentos, el equipo. ¿Cómo ves tus próximos 100 partidos? Esa <laughs> es muy buena pregunta. ¿eh? <laughs> Verlos como tal no los veo de ninguna manera. Ojalá. ...que sea en una liga diferente a esta... ...superior entiendo... ...puede ser... ...y espero que sea fuera de lesiones... ...y, y muchos años más en el gran día... ...eso esperamos completamente, completamente todos... ...ya para ir terminando... ...porque me apetece ¿no? esto de recordar tus 100 partidos... ...¿hay algún momento con el que te quedes... ...de tus 100 partidos... ...no sé, algún día puntual, algún partido concreto... ...alguna situación que recuerdes... ...con especial cariño... ...a ver, así que me vengan... ...más a bote pronto... Hay dos y son recientes más que nada. Es, bueno, luego hay anécdotas por ahí y tal, pero es sobre todo en una jornada que me salió muy bien, que quedé en VIP de la jornada uh -huh. y luego la sensación. Bueno, esto ya no es un partido, es el bloque de jugar la final Four aquí, del ambiente, de los partidos de alto nivel, la gente animando. Esa sensación no se me va a ir nunca. La verdad que fue, fueron cuatro días muy intensos. Con esa sensación que de la que acabas de hablar, me imagino que la, la tiene prácticamente todo el equipo, todos los que estabais el año pasado, y con esa espinita clavada que no conseguisteis sacaros del ascenso, me imagino que eso también os está ayudando a, a la temporada que estáis haciendo, claro. A, al tener el nivel que tenéis, a, a buscar el ascenso para quitaros la espina del año pasado, es el gran objetivo de este año, ¿no? Claro, es... A ver, yo creo que... Cualquier club que no juegue para pa el máximo objetivo, que al final es quedar primero, subir y tal, creo que no, no debería estar jugando la liga. Ver, dentro de tus posibilidades, porque hay más humilde, menos humilde, pero sí que es algo que nos motiva y que nos tiene ahí. Los días que estás así reventado o cansado y tal, por lo menos yo personalmente pienso en el objetivo final, en el colectivo ese, porque luego cada uno tenemos nuestros propios objetivos Bien. y sí que es un plus que te ayuda bastante. Y ya para terminar, eh, lo hablábamos al principio, esa es tu cámara la que es especialmente para ti eh, yo creo que hay que mandar un mensaje ¿no? a la afición para que vengas este fin de semana contra Calpe partido importante para volver a sumar en victorias y también para que venga lo que resta de temporada parece que este año la afición está uh, no la peña el bigote sino el resto del pabellón un poquito más flojo que otras temporadas y yo creo que es muy importante que mandes un, un mensaje a todos para que se llene semana tras semana el pabellón así que esa es tu cámara y tu minuto de gloria puedes decir lo que tú quieras pues nada que decir, <laughs> como se demuestra, no estaba preparado esto, no lo había avisado, lo pillas un poco frío, pero bueno, nah, que a... tú tienes donde palabras. Nah, bueno. Muchas gracias por todo el apoyo que nos estáis dando y me encantaría veros a mí y a todo el equipo, a todos vosotros, este sábado en el pabellón, porque creo que va a ser un partido muy guay y nada, que muchas gracias por todo. Eres muy grande, Unai. Muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Eh, nos vemos el sábado en el pabellón, porque para los que no puedan ir, recordarles que tienen la tele para verlo. Y lo más importante... Ah, bueno, eh, sabes que todos los jugadores eh, me hablan, cuando les pregunto por lo de la tele, de tu laca. <risa> <risa> y de que eres el más coqueto del vestuario. ¿Es verdad esto? No, no. <laughs> a ver sí que es verdad que yo me llevo un bote de laca a todos los partidos. <laughs> Nada, es quitada de la broma. Eh, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por lo que estáis consiguiendo, a pesar de la derrota de este fin de semana. Y todos juntos seguro que conseguimos este año la, la, el, el, el ansiado ascenso a la Plata. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marc. <laughs> en el que evidentment sí que guanya el preinveni unís pel bàsquet Gandia i ho fa pràcticament en tots els partits que enfronta, dona igual el resultat durant els 40 minuts, és en afició. Una afició de 10 la que té el primer unís pel bàsquet Gandia, que per una banda, com veuen en este mateix moment, eh, celebrava junt a l'equip rival o en les imatges que tenen ara amb Joan Hernández o amb la resta de jugadors que veurem passar ara mateixa també eh, front a les càmeres de Telesafor, eh, celebraven amb els jugadors, a pesar de la victòria, a pesar de la derrota, perdó, celebraven com si fos una victòria, és el que volia dir. Animaven a tots els jugadors de l'Units pel Basset Gandia i també al cos tècnic eh, el desplaçament fins a Arxena i intentaven animar-los després d'esta derrota 71-58. Dos autobusos i al voltant de 80 persones estaven en Arxena per animar als jugadors. Una afició de 10 que sense dubte és l'enveja de la resta d'equips de Lliga EVA i de segur també de la resta d'equips, com bé deia fa un moment Unai mora, de la resta d'equips de categories superiors com en la Le Plata, en la que segur estaran en la propera temporada. També volem parlar de la resta del bàsquet de la nostra comarca, com és el cas, com és el cas del Xeraco Bàsquet Club, que este cap de setmana juga la Copa Preferent en el pavelló municipal de Gata de Gorgos. És el premi per ser el primer classificat fa al voltant d'un mes i gràcies a això el Xeraco Bàsquet Club, equip novel en esta categoria, és la primera temporada que està en categoria preferent, doncs s'ha guanyat el premi d'estar en una Copa de Preferent que es jugarà el dissabte i el diumenge, com dèiem, en el pavelló municipal de Gata de Gorgos com a seu única de tota la copa de les diferents categories del bàsquet valencià i on en categoria preferent el Xeraco s'enfrontarà al bàsquet Comenius el dissabte a les 7 de la vesprada i en cas de guanyar eixa semifinal, la gran final es jugaria el diumenge front al que passa de l'altra semifinal entre els equips. Que juega en la otra semifinal, que son el Benetuser y el Campello. Esas son las dos semifinales, la gran final, el Diumenche, también en el Pabellón de Gata de Gorgos. Sentim al nuestro colaborador en los directos eh, del Unispe Basket Gandía, a Pau Fuster, que es el entrenador del Siraco Basket Club. Sentimos a Pau Fuster. Buenas tardes, Prada. Aquí es que de semana el Shiraco Basket juega la fase final de la Copa Preferente. L'equip s'ha guanyat el dret a disputar-la a l'haver quedat primer de grup a la finalització de la primera fase. El dissabte a les 7 de la vesprada ens enfrontem al Bàsquet Conveniums, un conjunt de València amb jugadors molt joves que van a intentar imprimir un xoc i un ritme molt alt. Molt alt. Físicament tenen jugadors molt atlètics i un base que és capaç d'organitzar l'equip molt bé i amb bon tir exterior. En cas de guanyar, ens enfrontarem al guanyador de la semifinal entre el Campello i el Benetuser. El Campello és un equip que amb jugadors molt atlètics i molt jovens paregut al, al bàsquet comunium, mentre que Benetússer són jugadors més experimentats. La final serà el diumenge a les 12 de migdia. Per altra banda, l'equip arriba amb algunes baixes hi ha un parell de jugadors que són dubtes per lesions en les dues últimes setmanes, però esperem que puguen estar per ajudar a l'equip. Tanmateix, el conjunt es troba en un bon moment de xoc i molt motivat per a disputar aquest event, del qual al principi de la temporada no era molt esperat, posat que és un equip nou en la categoria. I fins ací tot el bàsquet de la nostra comarca, amb l'Uniç pel bàsquet que dia i eixa copa preferent del proper cap de setmana. Nosaltres ens despedim, demà tornem com sempre a la mateixa hora, ací, a fer esport, per a parlar-los precisament d'això, d'esport. Fins demà.